Creo que el tiempo junto con la salud es el bien más valioso que tenemos y también creo que ser agradecido es una de las claves para ser feliz en la vida. En ocasiones, en el día a día, en la vida cotidiana, estamos tan cómodos, tan seguros, tan confortables que hemos perdido las verdades. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios? De personas que han sufrido un accidente, que han quedado en silla de ruedas, que han superado una enfermedad. Y la vida les ha pegado un giro de 180 grados y se han dado cuenta del milagro que es estar vivo. Yo creo que lo que hay que hacer precisamente es darse cuenta del milagro de estar aquí y apreciar las buenas cosas. La idea de dar la vuelta al mundo caminando surgió, como no podía ser de otra manera, caminando. Caminar implica que seas dueño de tu tiempo, no ir siempre con prisas a los sitios y desarrollar cualidades como son la paciencia, como es la constancia, la voluntad. Luego la velocidad de caminar es perfecta porque sincroniza con la velocidad de pensar, reflexionar. Por eso precisamente es el medio de transporte ideal también para desarrollar la, la conciencia, para ser consciente de tus pies, de tu cuerpo, de tu espalda, de la respiración, del lugar en el que estás. Es un viaje largo, no exento de peligros, del que no sabes si vas a regresar. Y si vuelves, ¿quién vas a ser? Si vas a ser capaz otra vez de volver a adaptarte y encajar en la sociedad. Este viaje ha sido una vuelta al mundo de ahí fuera y a la vez ha sido una vuelta a mi mundo interior. Frente al hedonismo, la búsqueda del placer, de la comodidad. El estoicismo ha sido una de las claves en la consecución de, de estos logros. ¿Qué quiero decir? En primer lugar, apreciar lo que tienes y trabajar para mejorarlo. En segundo lugar, separar lo que podéis controlar de lo que no. No perdáis más energía con cosas que no están en vuestras manos. Focalizar toda vuestra energía en lo que sí podéis controlar. No deis nada por sentado. La vida es cambio constantemente, en el momento más inesperado, la vida puede dar un bandazo y poneros mirando hacia otro lugar. Es un aprendizaje de humildad también. En países donde tienen muy poco, te lo dan todo. Es un aprendizaje también de desprendimiento. He estado tres años viviendo con lo que cabe en un carrito, lavando mi ropa a mano, durmiendo en el suelo de una tienda de campaña y duchándome con agua fría si la hay. Cuando regresas de nuevo a tu casa, tu país, aprecias todo mucho más cosas que damos por sentado, que tenemos derecho a ellas por el simple hecho de nacer, como la seguridad, la libertad tan anhelada. Olvidamos que en ocasiones va de la mano de la soledad. Todo el mundo quiere ser libre, pero nadie quiere estar solo. Me preguntan a veces cómo lidio, cómo convivo con la soledad. Hay una soledad física, que es como cuando atraviesas un desierto, pues hay, hablo solo, canto, me invento papeles en películas, doy discursos, soluciono el mundo, pero luego hay una soledad que es espiritual, que es no encontrar a nadie compartiendo tu sentido de la vida. Luego la vida te demuestra que estás equivocado y que en tu camino hay mucha gente con tus mismos objetivos y tus mismos propósitos trabajando en la misma línea. Le vas quitando capas a la cebolla del pensamiento hasta que llegas al núcleo, a la esencia y que encuentras el amor. Es la única verdad inalterable al paso del tiempo y la solución a los problemas, pero no un amor cursi, rosa y de felpa. Un amor como una actitud madura, serena, hacia el mundo en el que vives, hacia los demás, hacia el producto de tu trabajo, hacia ti mismo. Sin amor propio no puedes querer los demás. De este viaje vuelve una persona mucho más consciente de quién es, de qué quiere, de lo valioso que es el tiempo y del milagro que es estar vivo.